es el cuadrado del primero, acá está, más el doble del primero por el segundo, 3 por m, 3m, el doble, 6m, más el cuadrado del segundo, 3 por 3, 9. Esta es el cuadrado de una suma de dos cantidades. Ahora, díganme qué es este. Ya está más fácil. El cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Y es una suma? Ah, es el cuadrado de la resta de dos cantidades. Es el cuadrado de una diferencia, ¿no? Entonces, se hace de la misma manera. 2 por 2, 4, A1 por A1, A2, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 4, 8, el doble, 16, AB, más el cuadrado del segundo, 4 por 4, 16, B1 por B1, B2. Ahora de eso se trata. Por eso es que nos vamos a llevar más tiempo. Ahora, ¿qué es este? ¿Conjugados de dos? Este sí es un conjugado, porque sus términos son iguales y solo cambia el signo. ¿Y el conjugado a qué me lleva? A la diferencia de... Profa, ¿eso cómo se llama? Esto se llama conjugado. Ahí va bien, Matthews. Y me lleva a la diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces digo... Ah, está bueno. X por X, X al cuadrado. Más por menos, menos. Y1 por Y1, Y2. Ahí tenemos cuadrados perfectos. Una diferencia de cuadrados perfectos. Bien, ¿qué es esto? Conjugados de... No, mentira. Sí. A ver, ¿son los mismos términos? Sí, pero con diferente signo. ¿Entonces son conjugados? Ah. ¿O no? Solo Matthews está participando. Entonces... Profa, es que yo estoy viendo cómo se hace. No, pero es que esto ya lo sabemos hacer porque ya lo hicimos. Ya nada más les puse una miscelánea. Ah, ¿sí? Ya no me acuerdo de ninguno de los nombres. Profa, yo pensé que era otra cosa. Bueno, ahora esto, ni modo que les voy a poner algo diferente. Es y al cuadrado por y al cuadrado es y a la 4. Menos por más, menos. 3 por 3, 9. Y1 por Y1, Y2. Es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es esto? Y me va a preguntar Javier. ¿A poco conjugados de 3. ¿Cómo? Conjugados de 3. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿A poco ya lo hicimos? No, ese sí ya me acordé. Conjugados de 3. Aquí yes. Tengo que encerrar dos iguales. M más N y M más N. ¿No? Y entonces, aunque son conjugados de 3, me van a llevar a cuadrados perfectos. M más N. Ah, ya entendí, profe, ya entendí. Es igual pues, a N. Era como si hiciéramos el de hace un rato, profe. Más N al cuadrado y más por menos, menos 1 por 1, 1.
Ahora me queda una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Ya? Ahora, ¿sí o no? No me contestan. Sí, y no profa. Los veo. Y mueven la cabeza, sí. No los veo. Sí, ya ¿qué es esto? ¿Cuál? Cuadrados de tres. Es igual, profa. Es una diferencia. Son conjugados, pero yo lo tengo que armar. Si tomo, por ejemplo, aquí voy a tomar 2A menos B y 2A menos B. Entonces me va a quedar 2A menos B por 2A menos B, me va a quedar 2A menos B al cuadrado, más por más, menos por más, menos C1 por C1, C2, y un conjugado de 3 también me da una diferencia de cuadrados perfectos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¡Niños! El mismo que el 1. Pero al... No, porque el 1 es de 3. Es el cuadrado de una suma de números reales. Este es al cubo. Es el cubo de dos cantidades. Ah, el cubo de dos cantidades. Ay, niños. Y es el cubo del primero más... Profa, o sea que usted fue poniendo cada de estas operaciones diferentes para que nosotros veamos cuáles son. Exactamente. Ah, profa, ya. Pero ya todas las hicimos. Más el triple del cuadrado del primero. Por el segundo. Más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Más el cubo del segundo. A ver, al cubo es A por A por A. A1 por A1. ¡Niño! A la 2. ¿A la 2 por A? A la 3. Más 3 por A al cuadrado es A por A. A por A, ¿qué es? A la 2. A la 2. A1 sí. Por A1. A la 2. Por 1. Más 3 por A por 1 al cuadrado. 1 por 1. 1. 1. Más 1 al cubo es 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? 1. 1. Entonces, aquí ya tenemos, ya prácticamente lo tenemos hecho. A al cubo más 3 por 1, 3 por A al cuadrado, 3A al cuadrado más 3 por 1, 3 por A, 3A. Más 1. Y ese es el resultado. ¿Sí o no? Sí, mis. Bueno, ahora, ¿qué es
x menos 2 al cubo. La diferencia de dos cantidades al cubo. La diferencia de dos cantidades al cubo. Entonces, se hace de la, prácticamente de la misma manera. El cubo del primero. Ahora, pero como es menos, menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Y ahora es menos más menos el cubo del segundo. ¿Sale? ¿Ya? Ya. Ahora, x al cubo es x por x por x. X1 por x1 por x1. ¡Niño! ¿X1 por x1? X, no, 2. X a la 2. ¿Por x1? X a la 3. X a la 3. X a la 3. Menos 3 por x por x, ¿cuánto es? X a la 2. X a la 2. Por 2. Más 3 por x por 2 al cuadrado es 2 por 2. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Menos 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2. 4. 4 por 2. 8. 8. Ahora vamos a sacar el resultado final. Es x al cubo menos 3 por 2, 6. Por x al cuadrado, 6x al cuadrado. Más 3 por 4, 12. Por x, 12. X menos 8. Ahora, ¿qué es esto? ¿Conjugados? No, ¿tienen un más y un menos? No. Es un producto de dos cantidades que lleva suma o resta y multiplicación. Entonces es A por A al cuadrado. Ahora, viene la suma o la resta. En este caso va a ser suma, porque signos iguales se suman. 2 más 1 más 3, y pongo la primera letra, A, más, ahora viene la multiplicación, signos iguales me dan más, 1 por 2, 2, ¿qué es esta? Lo mismo que la de arriba. Es el producto de dos cantidades de suma, resta o multiplicación. Entonces digo, n por n, n al cuadrado. Ahora, en este caso va a ser suma porque signos iguales se suman. Más 3 más 5, positivo 8. Y pongo la primera letra, 8n. Ahora viene la multiplicación, siempre en el último es la multiplicación. Signos iguales me dan positivo. 3 por 5,
15. Bueno, ¿ahora qué es esto? Es... No, la verdad no se me ocurre nada. Híjole. Ya sabía yo. Todo se les olvida. Es un factor común monomio. ¿Cuál es el factor común? A. ¿Y qué átomo? La más chica. La más chica. Entonces es igual a por A por A me da al cuadrado. Más A, que tomé esta, A por B me da a B. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La misma que de arriba. Factor común monomio. Factor común monomio. Bueno, factor, ¿cuál es el factor común? La A y la X. No hay otro. El 2. El 2 a X. El 2 es igual a 2, porque el 2 cabe en el 6. La A menor, que es a la 1. Y la X menor, que es X a la 1. Por. Y es el 2. A por A me da A al cuadrado. La X a la 1 ya está. Luego, más 2, para que me dé 6, 3. 2 por 3, 6. Ya está la A y la X. A y X. ¿Ya se acordaron? Ya. Sí. Ahora, ¿qué es esto? Factor común monomio. No, es factor común polinomio. Entonces, ahora, está agrupado X más 2. Agrupo X más 2. Pero necesita llevar un número fuera. ¿Qué número lleva fuera? ¿Cómo mismo lo oí? Necesita llevar un número afuera. Un número afuera. No. Uno. Porque 1 por X más 2 me da X más 2. Entonces, el término común es X más 2 igual a X más 2 por 3 más 1. 3 más 1. ¿Sí o no? Sí, mis. Pues sí, pero no se sabe nada. Bueno, a ver, voy a colocar otros. Es que ya deben saber distinguirlos. Hemos hecho, creo que de cada uno hemos hecho 30 ejercicios o 40. ¿Y no saben qué son? Eso realmente es lo importante, que aprendan a distinguirlos. Ahora, a ver, voy a poner otros. Pongan, A por X más 1, más B por X más 1. Luego, 1, 2, 3, 4. 2. Pongan al cuadrado, A al cuadrado, más AB, más
a la x más bx. Ahora pongan 1, 2, 3, 4, 3. A m menos bm más an menos bn. Bien, ahora pongan 1, 2, 3, 4. A al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Pongan x al cuadrado más 2x menos 1. No, 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 no. Más 1. Más 1. Bien. Y ahora pongan 9. 9 menos b al cuadrado. Y por último, pongan a más c al cuadrado menos y al cuadrado. A ver, vamos a ver. ¿Qué es este? Factor común polinomio. Factor común polinomio. Ok, el término común es x más 1. X más 1, lo voy a poner aquí abajo. X más 1 está multiplicado tanto por A como por B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es este? Factor común. ¿Por? No. ¿Factor común por? ¡No saben nada! ¡Voy a llorar! Factor común por agrupación. Factor común por agrupación. Y creo que me equivoqué aquí. A ver, déjenme ver. Factor común por agrupación, ¿no? Está bien. A ver. Voy a agrupar como va. Este con este y este con este. ¿Cuál es el factor, el término común aquí? La A. A la 1. A la 1. A la 1. Por a la 1 me da a la 2 más a por b. ¿Cuál es el término común aquí? La x. La x. Más x. X, x. X por a más x por b. El factor común es a más b. A más b y están multiplicados por a más x. ¿Qué es este? Este es factor común por agrupación. Factor común por agrupación. Este con este y este con este. ¿Cuál es el término común? La M. La M. M por A menos M por B. Más
¿Cuál es el término común? La N. N por A, N por menos B. El factor común es A menos B por M más N, que se está multiplicando A menos B. M más N. Ahora, ¿qué es este? ¿Qué es este? Este factor. No, ¿cuántos términos tiene? Tres. Tres. Entonces. Es un. Cuadrado de tres. Trinomio. Es un trinomio cuadrado perfecto. Ah. Un trinomio cuadrado perfecto. Lo acabamos de ver. El que tiene raíz en el primero y el que tiene raíz en el tercero. Raíz cuadrada, raíz de A al cuadrado es A. Raíz de B al cuadrado es B. Entonces es A menos B. A menos B al cuadrado. A menos B al cuadrado. ¿Sale? Ahora, ¿qué es este? Un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto. Raíz de X al cuadrado, X. Raíz de 1, 1. 1 por 1, 1. Y ahora es X más 1, X más 1, X más 1 al cuadrado. ¿Lo acabamos de ver? ¿Qué es este? El caso especial de cuadrado. Perfecto. No es caso especial. Diferencia. Es una diferencia de cuadrados perfectos. Una diferencia de cuadrados perfectos que me lleva a conjugados. Y es raíz de 9, 3 por 3, 9. Raíz de B a la 2 es B. Ahora me lleva a conjugados. Es primero 3 más B menos. No, perdón, 3 más B, perdón, por 3 menos B. 1 más, 1 menos. Ahora, ¿qué es este? El caso especial de cuadrados perfectos. El caso especial de cuadrados perfectos, que sería raíz de A más C al cuadrado, es A más C. Y raíz de Y al cuadrado es Y. Entonces sería corchete. A más C más Y por A más C menos Y. Ahora quito los paréntesis. A más C más Y. Y me da un conjugado de 3. A más C menos Y. ¡Ay, de nuevo! ¿De acuerdo? Entonces, les voy a mandar el videito, no para que hagan nada, solo para que lo vean, y lo vean de principio a fin, porque para la próxima les voy a volver a poner una miscelánea así de todos los casos que ya vimos.
y a ver si así lo recuerdan. Así es que van a ver el video. ¿Sí o no, niños? Sí, profa. Bueno, espero que de verdad lo vean. Hasta luego. Adiós, profa, hasta mañana. Igualmente. Igualmente. Bye.